Son las 9:30 más o menos, ¿no? Estoy grabando. Son como las 9:30 de la mañana y estamos yendo. Creo que mejor volteo la cámara. Pero miren, miren esta vista de naturaleza muerta. Ya está todo seco. Ya pasó el otoño con las hojitas de colores y todo. Y nos queda así, falta la nieve nada más. Amigos, ¿cómo están? Por acá reportándome después de no sé cuántas lunas. Estoy yendo con mi mamá, está por atrás. Ahí está, ahí viene. Estamos yendo a la estación de buses interprovinciales para irnos a una ciudad que queda cerca de donde vivimos, pero cerca, entre comillas, porque son como 40 minutos en bus. Y bueno, pues ya acabamos de dejar a Victoria, ya se fue al jardín, así que pues nos toca a nosotras salir de paseo. Y en eso estamos. Ahí viene mi mamá. Y así que pues el día de hoy nos van a acompañar un ratito por la ciudad y pues a ver qué hay, vamos a ver qué, cómo está, qué cositas nuevas hay por Navidad. Ya saben, estamos en diciembre, a un par de semanas de la Navidad, así que a ver si hay alguna decoración bonita también para poner en la casa. Y pues ya les muestro más, dejo de hablar mejor. Amigos, ya compramos los pasajes, estoy con la mascarilla porque estamos ya en la estación de buses, no hay nadie, somos las únicas. Creo que la gente no sale a estas horas un lunes, porque de que se van a la ciudad, estamos yendo para Chongju, sí se van, pero más temprano. Así que pues igual vamos a esperar, por ahí está el letrero que dice Chongju. Ahí está, el número uno es para Chongju y ya cuando se acerque la hora de partir va a llegar el bus para que nosotras podamos subir. Espero que llegue más gente. Ya llegamos a la ciudad, miren por acá. Bueno, esta parte no se ve tan como de ciudad. Aquí es el varadero donde siempre bajamos y de acá nos vamos caminando a la... Por ahí pasamos. De acá nos vamos caminando a la calle de compras, que no está tan lejos. Y pues ahí nos vemos en un ratito. Está haciendo un frío que se me congela la mano. Como para no perder la costumbre, no vamos a hacer shopping, pero pues acá andamos viendo qué cositas hay. Y he encontrado unas pijamas de Harry Potter que ya les voy a mostrar. Sí, acá están delante de mí, ahorita se las muestro. Miren, Harry Potter. Feliz cumpleaños, Harry, dice. Nunca he tenido una pijama de Harry Potter. Son tres modelos. De franelita. Qué rico. ¿Cuál les gusta? Cuéntenme por ahí en los comentarios. ¿Cuánto está el precio? No veo el precio. A ver, vamos a ver por acá. ¿Esto? 50.000. 50.000 cuesta esta, cualquiera de estas pijamas. Por ahí también hay de otra, de esta película, Zootopia. Y este de acá, este, también una marca de este tigre, Music o Music, no sé cómo se lee. Qué bonita. Sí, bueno, estas horas solo está mi mamá por ahí.
No hay nadie más en la tienda, es súper temprano. Bueno, para un lunes son las 11 de la mañana y acaban de abrir las tiendas por acá. Acabo de ver estas pijamas de acá que están al costado, ni cuenta. Este de acá es de Gryffindor. Estas son de franelita. Las otras eran de... ¿cómo se llama ese material? ¿Ya lo vieron? ¿Franela? No. No me acuerdo. Estas son de franelita. Más delgaditas. Gryffindor. Esta es Hufflepuff. Este es Slytherin. Y la de abajo... ¿Ravenclaw será? Pues... ¿parece? No dice... Esta es Ravenclaw. Perdón. Hufflepuff es, claro. Sí, no, Ravenclaw. Ah, está la de Ravenclaw. Estas de acá son azules. Yo, por supuesto, me compraría esta. Por el color. Me gusta más esta. Estamos viendo accesorios. Miren estos gorritos. He probado uno. Así súper calientito. Ahí está, ahí está. Por acá hay más. Pero todos son chinos, seguro. Tan lindo este. De hilito. A ver. No, a ver, ponte, ponte. Muy grande. Muy grande. Mi mamá tiene una... cara pequeñita y bonita como de muñequita. A ver. ¿Asa? Bonito está ese diseño. A ver, a ver. Ponte, mírate, mírate. Allá puedes, ahí está. Está bonito. Ahí está otro. Ah, está bonito. Pero este se ponen como con vestido, con tipo sacos, las chicas. Su boina. Están bonitos. Estos deben tener adentro relleno. Ahí está. Sí, un relleno de peluchito. De ovejita. Sí. A ver. Ponte, ponte. No. Ese no. Este color está bonito. Este también. Lejos yo pensé que era ropa para niños, pero no, miren amigos, para la mascota, para el perrijo, no sé si al gatijo también, me imagino que sí, ¿no? ¡Qué lindos! Así súper abrigadores, miren, gruesitos, por acá hay otros, ¡ay, qué bonito! Dios mío. Y para niños, ¿por qué no hacen así? A ver, ¿por qué? Por acá también. Tanta ropa para el Bobby. Firulais. Ahora vamos por allá. Pueden ver que no hay nadie. Las calles están vacías. En un lunes a las 11 de la mañana. Como que la gente no acostumbra a salir mucho a estas horas. Y un lunes igual menos. Hemos venido a una callecita que está como medio escondidilla. Es un pasaje donde también venden medias y por acá a este lado siempre venden gorritos. En verano, obvio que de verano, y ahora en invierno pues han sacado estos de acá así todos súper calientitos con peluchito y con todo. Pero no hay nadie. No hay nadie, así que pues andamos viendo nomás a ver si estos de acá... como ya se deben estar imaginando, son más baratos que los que se encuentran en cualquier tienda. Pero pues hay que escoger. Lo único malo es que la señora que siempre nos atiende acá, que no está todavía, es medio un poquito, ¿cómo decirlo?, especial para tratar a la gente. Pero bueno, pues no hay más. Por acá no hay más. Hemos llegado a la tienda de cositas bonitas. Vamos a ver qué más hay para decorar la casa. ¡Ay, qué bonita! El árbol que baila está 19.900.
Bueno, acá nos vamos a demorar un par de horas, más o menos. Ahí nos vemos en... Bueno, sí. ¡Ay, qué bonito! Bueno, amigos, nos vemos dentro de 2 horas. ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Ay, es un ganchito! Ya fue, este viene para acá. Se va conmigo. ¡Ay! ¡Más ganchitos! ¡Ay, yo que tengo 2 niñas! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Ganchito! ¿Ganchito? ¡Sí! ¡Qué lindo! Ese también, mira, de arbolito. ¡Qué lindo! Para como coronita, pues. Claro, como coronita, mira. ¡Qué bonito! ¡Ay, todos están bonitos! ¡Uy, no! Vamos a ver qué más hay. Estoy en la zona de rompecabezas y miren. Ojalá no fuera el rompecabezas nada más, ¿no? Por ahí uno grande. Oh my god, yo me llevo este. Ay, aunque este también está bueno. Dios mío. Estamos en el piso de las ofertas y de cosillas de colección de Art Box. Por ejemplo, miren por acá. Estos muñequitos. Carritos. Por acá hay. ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver. Miren, está de animes. Dios mío, ¿qué es todo esto? Que nunca me he dado el tiempo de ver todo lo que hay en este piso. Me imagino que en todos los Art Box será igual. Yo siempre me quedo en el primer piso. Y como ya no soy fan de los animes, pues no sé. Ay, esto sí me gusta, miren. Son casitas para armar así mismo rompecabezas. Y estos que son los Sylvanian. Mamá, tenía que ser mamá. Pero a mí me gustan más que a mis hijas. Miren nomás. Qué bonito y detalle. Me muero. Por mí me compraría todas las familias y todos los sets. No tuve infancia. Es que no tuve. Mi infancia no tuve. Justo has tenido mis Barbies chinas. Están. Esas casitas también son bien bonitas. Y esto sí es como para adultos. No me juzguen. Qué bonito. Por acá, ¿qué más hay? En este piso, miren, ahí está Star Wars. Y por ahí, no sé qué anime es eso. Ah, no, me equivoqué, era de Batman. Las figuras. Y por acá también hay súper grandes. Mamá ya está, ya se vaya, mi mamá está aburrida. Miren, no les digo, este piso sí es un mezclado de todo, sobre todo de cosas baratas y también de dulces. Por acá estoy viendo libros, manjas, creo que son, no, sí, no estoy segura. Ahorita les muestro, no puedo voltear la cámara acá. Sí, tengo que parar y voltearla, así que ahí les va. Miren, son manjas. No conozco ninguno, la verdad. Por acá hay más. Esto no estaba, esto recién lo han sacado. Bueno, esos sí son cómics. Por ahí más manhwas. Sakura, no hay de Sakura. Yo siempre tan old school. Y por acá hay otras cosillas de papelería. Un pingüino. Cosas bien random hay por acá, en verdad. Bueno, acá los recuerditos de Corea. Están bonitos. Y por acá comida para Bobby, Firulais y Michifus. De verdad que este piso es un poco random. Cosas baratas por allá, todo lo que ven de rojo, todo está en sale. Y más allá tienen también caramelitos. Mi mamá siempre viene por los
caramelitos para la debilidad. ¿Cuál vas a llevar? Ah, eso. Eso es para las bendiciones. Ahí está. No llevamos mucho la austeridad, amigos. Por acá, todos estos son caramelillos. Sí, súper navideño el ambiente, aunque no hay gente. A ver, vamos a ver qué más nos llevamos. Ay, qué rico. Acá tampoco hay nadie. Sí, yo tampoco sabía. No sé qué pasa hoy día lunes, la gente no sale de sus casas. A ver, vamos a comer algo por acá. El de allá sí está con gente. A ver. Qué rico, tengo mucha hambre. Tiene una salida, esa zona de restaurantes tiene una salida acá al lugar, uno de los lugares que más me gusta, la librería. Mi mamá no quería comer ahí en el restaurante, así que vamos a ir a otro, pero de paso vamos a entrar por acá un ratito a ver qué hay. Así que ya les muestro que quiero buscar yo un calendario del próximo año y también una agenda para mi mamá. Así que vamos a ver, este es el lugar. Ya les muestro que hay. ¡Ay, qué bonito! Esto en la entrada, miren, ahí están los calendarios. Quiero un calendario así grande para colgar. Y también una agenda. Como mi mamá es profe, entonces necesita una agenda. Y pues acá en Corea las agendas son súper. Hay de todo tipo, ¿no? Hay agendas bien, bien bonitas para todos los gustos. Así que vamos a escoger una para ella. Voy a encontrar este calendario que está lindo. Este gatito, miren. Ay, qué bonito. Me encanta el diseño y la paleta de colores está hermosa. Ay, qué bonito. Los gatitos. Es de abril, de los cerezos. Ay, qué bonito. Este de acá también está bonito, miren. Las ilustraciones. Yo sí soy súper fan del diseño y la ilustración, así que pues. Pero no, los calendarios que son para colgar, si no, no pasa nada. Esto está bonito. Acá las agendas. ¡Ah! Qué bonito. Si fuera por la ilustración, yo me llevo un montón de agendas solo para coleccionar. Ninguna las voy a escribir ni usar. Miren qué bonitas. Bueno, esta está un poco muy colorida, pero también hay versión así. Aunque este es de Alicia en el País de las Maravillas y este es de Anne. ¿Cómo se llama? Anne de las Tejas Verdes, ¿verdad? Español. Y este pues es un poco más tipo doodle. A ver, por ahí mi mamá anda escogiendo. Este no sé qué fue. Yo creo que le voy a decir a mis hijos que me hagan portadas de agendas. Está lindo. Mira, ese está bonito. Ilustración, pero es como para diario, ¿no? A ver, un montón. Estos de acá son más profesionales, así que puede ser uno de estos también, así pasteloso. Hay grandes también, miren. Miren la mesa de decoraciones navideñas que también venden acá dentro de la librería. Miren por ahí, qué bonito. Por ahí está el árbol que baila también. Ahí está. Ay, es esferita. ¿Cuánto? A 7. ¿Hasta 4? 5. Ah, pero es diferente el, claro, el diseñito. Claro, el mío es chino, pero está mejor hecho. Aunque este también está bien bonito, este Papá Noel. Qué lindo. Sí.
A ver, ¿qué más hay? Papeles de regalo. Ay, aquí está. Ah, es un mini árbol. Todos estos bailan. Este baila. Entonces yo, ay, se me cayó el precio. El gorrito también baila. ¿Cuánto está? Ah, no. No dice el precio, pensé que era el precio. Con todo y pilas venden por separado. Chimeneas. ¿Ese qué es? Bueno. Son cajitas musicales, sí. Cajitas musicales. ¿Qué más hay? Por ahí hay medias. Por aquí están más decoraciones. Miren qué bonito. Pero el precio, $55.79. Y por aquí están tarjetas. Miren la cantidad de tarjetas. Miren qué bonito. $2,500. Yo quiero llevarme por lo menos unas 10. Hay de todo, miren, por ahí. Por acá también. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué linda! Hay en 3D también. Estas me gustaron con ilustraciones. El osito. Por acá hay como en 3D pop-up. ¡Y se abre ahí! ¡Y ahí está! ¡Qué bonita! Pero, ¿esta cuánto está? $2,500. A ver, unas 10 de estas hacen más de 20,000+, ¿verdad? Por acá hay otras en 3D también, miren. Esta está hermosa, esta me gustó, no sé si la voy a llevar porque está linda. Por acá hay otras también, este carruaje de Santa. El trineo, carruaje, yo con mis carruajes. Otro arbolito en 3D. Qué lindo, el arbolito de ahí también está hermoso. Por acá hay más todavía, no les digo que hay un montón. Estos de acá, bueno, vamos a calcular bien el presupuesto porque como les digo, bueno, salen como 50,000, pero igual me duele, amigos, me duele. Estas están 900, estas son más chiquitas. Qué bonito. Si no les gusta la papelería, amigos, pueden avanzar el video. Hasta la comida. Ay, esto también está lindo. ¿De cuánto está? No dice. Ahí está, 1,500. Acá están ya más clásicas. Pero acá hay otras. Miren. Miren esta de acá. Con pasadores. Ay, esta ilustración. Ahí está, ahí está. Miren la llama. O alpaca, ya no sé. Y este, ay, qué bonito. Se ve tan, no sé, escandinavo, ¿no? Estas sí están caras. Estas sí. Sí. 4,200. Miren, pues es que eso de ahí es como, ¿cómo se dice? Triple A, le decimos en Perú. No sé, en otros lados, ¿cómo se digan? Es como maderita. Por eso está más caro. Esto de acá también, pues obvio. Está más caro. Sí. Oigan, pero acabo de ver con ustedes, mostrándoles a ustedes, acabo de ver otros precios y no están tan caras, ¿no? Creo que me asusté por las puras. Pero igual, igual, duele, duele el bolsillo. Tan bonitas. Bueno, pues ahora sí, ya creo que nos vamos. Esta es la agenda que escogió mi mamá, ¿sí? Miren, esta se la voy a regalar. Y pues ya nos vamos a comer. Pero ahí está la librería. Los bestsellers. Miren por acá. Una vista así súper rápida. Está. Estamos viendo. ¿A dónde? ¿Qué estamos buscando? ¿Pero a dónde? ¿Pues qué restaurante? Japonés. Mi mamá que no. Yo soy la fan de lo japonés acá, pero a ella también le ha gustado la comida japonesa, ¿no? El pollo, ¿no? El pollito japonés. Por acá estamos yendo a un restaurante japonés por aquí y a... Sí, por acá era. Ahí está, miren. Vamos acá a comer.
el almuerzo. No, mamá. No, espera, estoy grabando. Bien, entramos. Acá está el menú. Esa vez lo que pediste, creo que era este. Un pollito. Venía solo pollo nomás. Este era. ¿Este de acá era? Sí. No, este es carne. Este de acá es pollo. Yeah. Fuera. Creo que era este. Este era. Sí. Este. Este de acá era. Sí. Y yo pedí una sopa. Salud. Pedí una sopita. Ya no hay. No lo encuentro. Acá están. Ahora voy a ver un ratito el menú y ya nos vemos cuando nos traigan la comida. Ya saben. Salud. Este restaurante está bueno por acá. Miren los precios. No está tan caro. Ya saben dónde ir en Chongju. Se acabó la aventura. Estamos caminando de regreso al paradero de buses para regresar a nuestra ciudad. Así que me despido de ustedes. Nos vemos en otra aventura. Mi mamá está que se despide por ahí, pero no salen. No salen. No salen. Nos vemos en la próxima aventura. Por acá no se olviden de suscribirse y seguirme para historias diarias por mi Instagram en coreañol. ¡Chao!